TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana. Únete en Facebook a TV Urbana Noticias. Y síguenos en Twitter, @ TV Urbana Notici 1. Fortaleciendo el tejido social, el gobierno de Jocosingo impulsa la recreación y el deporte, motivo por el que el alcalde Augusto González supervisó los trabajos realizados en la unidad deportiva de San Pedro de Chuchulco, ubicada en el Cerro de las Rosas. Ya hemos trabajado en la rehabilitación de los sanitarios y vestidores. Ahorita se encuentran un poco pintados, se van a volver a restaurar la pintura. De nuestro lado derecho tenemos una cancha de básquetbol, la cual se le va a aplicar concreto hidráulico. Tenemos la otra cancha que también ya se rehabilitó, la otra cancha de básquetbol, y atrás de nosotros también se encuentra la cancha de fútbol 7, la cual ya ha sido rehabilitada en su totalidad. En este lugar, en donde también se rehabilitan las bardas y porterías, los vecinos reconocen la importancia de realizar estas labores. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche se ocupa este campo. Por eso ya viene mucho deportista, y no nada más de acá, viene gente de Jajalpa también aquí a correr. Aprovechando la visita del alcalde, los pequeños también le hicieron saber sus demandas. Unos juegos para niños. Unos juegos para niños. Sí, vamos a ver la posibilidad de que se instalen juegos, Vamos a estar trabajando en estos días aquí en la deportiva rehabilitándola, y vamos a ver la posibilidad de que también instalemos algunos juegos. Acciones que no son suficientes, ya que el edil informó sobre la construcción de un nuevo espacio en beneficio de por lo menos 5.000 jóvenes. En esta parte de aquí vamos a realizar un frontón. Esto a petición de los jóvenes de la comunidad de San Pedro Texulco. Una inquietud de ellos es que tuvieran un frontón, y pues el día de hoy ya estamos haciendo los trabajos y esperamos que sea ya una realidad en los siguientes 2 meses. Este frontón contará alrededor de 300 metros cuadrados. Obra que en breve se espere que quede concluida para el disfrute de los pobladores. Para TV Urbana Noticias, Karina López.